Les damos la bienvenida a Esto es Lucha, como ya saben, siempre con un programa plagado de información, con mucho amor y mucho cariño para toda la afición. Los saluda a su amigo Gremlin y, por supuesto, Homicida. Hoy con una gran, gran sorpresa, porque a esta cadena también se suma. Ahora también vamos a estar transmitidos todos los sábados por TV Mex a toda la gente del área metropolitana de la ciudad del Estado de México. Ya estamos ahí, entonces, muchísimas gracias porque nos están sintonizando. Y ya sabe, su amigo Gremlin, su amigo Homicida, platicándole de toda la cultura de la lucha libre queretana y ahora también del Estado de México. Claro que sí, agradecidos porque nos abrieron las puertas de llegar a más hogares, a más aficionados que aman este deporte que es la lucha libre. El día de hoy tenemos la cápsula de El Rey del Guaguancó, como siempre nos gusta consentirlos, ya lo saben, el rey del guaguancó, Mr. Niebla. Una cápsula de agasajo, porque si alguien tenía sabor, sazón, era el señor Patasagrias, Mr. Niebla. Y el día de hoy vamos a tener una cápsula que va a rememorar todo lo que hizo dentro y arriba del ring. Además tenemos a nuestra invitada Francia Bonilla, seleccionada nacional, nos representó a nivel mundial, ya saben, artes marciales mixtas, aquí en Esto es Lucha, ya saben que van de la mano. Entonces tenemos un programa de alarido y de agasajo porque ustedes se lo merecen y porque hoy iniciamos una nueva etapa con toda la gente de TV Mex. Y claro, por supuesto, agradecer a toda la afición que cada día se hace presente aquí en Esto es Lucha, que nos hacen presentes en los comentarios, nos hacen sus preguntas, nos hacen ver su afición a la lucha libre y, por supuesto, gracias por sintonizarnos una vez más. Y les recordamos que estamos en la plataforma de Facebook, en Switch y ahora también en TV Mex. Entonces queremos que tus comentarios estén aquí abajo porque nosotros vamos a hacer un programa de ti y para toda la gente de la lucha libre. Y ¿sabes qué? A mí me encanta consentir a la afición de Esto es Lucha, la gente que nos sintoniza, que nos hace sus comentarios, sus preguntas, incluso hasta sus reclamos que nos pedían. Una cápsula del rey del guaguancó, Mr. Niebla. Así que sin más, nos vamos con Legados del Ring, Mr. Niebla. La lucha libre mexicana le abre las puertas a verdaderos apasionados del cuadrilátero, que sin darse cuenta llegan a convertirse en verdaderas leyendas. Yo soy Carol Fernández y el día de hoy te voy a contar sobre una de las personalidades más queridas dentro y fuera del ring, que cuando se escuchaba una cumbia, todo el mundo se emocionaba. El rey del guaguancó, Mr. Niebla. Efren Tiburcio Márquez nació el 22 de febrero de 1973 en la Ciudad de México. Fue un luchador profesional mexicano conocido como el rey del guaguancó. Trabajó para grandes empresas de lucha libre mexicana y se volvió otro de los ídolos preferidos por la afición. A principios de la década de 1990, Mr. Niebla comenzó a trabajar para la promoción de lucha profesional más grande de México, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Al principio, Mr. Niebla trabajó principalmente para uno de los afiliados locales de la misma empresa, pero logró ganar el campeonato de peso welter del Distrito Federal y el campeonato en parejas una ocasión. El 18 de abril del 2003, Mr. Niebla derrotó a Universo 2000 para convertirse en el campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por primera vez en su carrera, Mr. Niebla volvería con éxito los desafíos de Universo 2000 para conservar su reputación dentro del cuadrilátero. Después de trabajar para el Consejo Mundial de Lucha Libre durante más de una década, Mr. Niebla lo dejó para trabajar para su principal rival, la AAA, a finales del 2007, donde hizo su debut como uno de los Vipers y pronto comenzó a desafiar a su líder, Abismo Negro, por el papel de liderazgo. Pero en la noche de Triple Manía 16, Mr. Niebla renunció a la AAA, optando por regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Posteriormente, Mr. Niebla declaró que dejó la AAA por una importante coincidencia de máscara contra máscara que le prometieron y fracasó cuando Abismo Negro no pudo trabajar en la combinación de la Triple Manía, lo que hizo que regresara buscando dejar su marca desenmascarando a otros luchadores. Cuando Mr. Niebla regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre en julio de 2008, rápidamente formó un grupo llamado La Peste Negra, un grupo que tenía un enfoque más extrovertido para la lucha libre. El trío comenzó a usar grandes pelucas afro, pintando sus caras de color negro y bailando durante las entradas. Y en general, era un trabajo con un estilo menos serio de lo que era inusual, realizando un espectáculo mucho más innovador. A pesar de las afirmaciones de Mr. Niebla, a lo largo de los años hubo incidentes en los que luchaba a pesar de no estar en condiciones para actuar. Durante la gira de Japón por Fantástica Manía en 2015, Mr. Niebla fue retirado de los espectáculos y luego tuvo que ser hospitalizado durante la gira. También el mismo Consejo Mundial de Lucha Libre afirmó en más de una ocasión que el luchador trabajaba bajo los efectos del alcohol, provocándole el despido de su trabajo. Actos como ese fueron los que poco a poco le provocaron el declive en su carrera. Para la decepción de muchos, Mr. Niebla tuvo una lesión que fue mal atendida en el 2009,
lo que le provocó una infección en el torrente sanguíneo, provocándole la muerte un lunes 23 de diciembre. Familiares, amigos, luchadores y aficionados al Pancracio Nacional le dieron el último adiós a otra estrella de la lucha libre mexicana. Los luchadores son queridos por nunca decepcionar a la afición, ya que ellos crecen viéndolos. Y para quienes consideran a Mr. Niebla como su ídolo, lo recordarán siempre como carismático y sencillo, al muy inigualable Lord de la Colonia Pensil. Esto fue Legados del Ring. Estamos de regreso y queremos saber en sus comentarios aquí en la parte de abajo qué tal le pareció, porque realmente tuvimos una cápsula de agasajo. El señor Mr. Niebla, un ícono, de la lucha libre, porque como lo sabemos bien, traía toda la escuela, las bases de la lucha libre, pasó a otra empresa y después se hizo un showman con esa agrupación tan espectacular como lo fueron la Peste Negra. Tenía tanto carisma y tanta calidad luchística que no importaba en qué empresa estuviera, incluso si estaba de independiente, si era rudo, si era técnico, si olía patas agrias, no importaba. El señor Mr. Niebla siempre tenía aficionados a cualquier lugar en el que se parase. Y siempre viene acompañado de su perico Zacarías y esa peluca china afro que realmente hizo cautivar muchísimas arenas. Claro que sí, pues lamentablemente Mr. Niebla ya no se encuentra con nosotros, pero dejó, por supuesto, un legado en el ring, como lo dice la cápsula, no solamente calidad, sino personalidad, carisma, entusiasmo y mucho apoyo a las nuevas generaciones de la lucha libre. Representante de una de las mejores escuelas donde se vio ganador de miles de batallas, pero dos que causaron muchísimo furor ante todos los aficionados fue cuando se llevó la máscara de Shocker y sobre todo ese encuentro entre los dos Mr. Nieblas. Por primera vez se veía dos mismos personajes en un ring enfrentándose máscara contra máscara y el desenlace todos lo sabemos, pero realmente fue una lucha que marcó historia. Creo que sí, y una rivalidad que lamentablemente no llegó a su fin, que fue la de los nuevos Vipers, en la cual estaba Mr. Niebla, que lucharon en el toreo, luchas sangrientas. Se hizo una rivalidad que lamentablemente no llegó a su fin, pero por supuesto ahora disfrutamos de aquel legado que nos dejó Mr. Niebla. Y nos gustaría saber en los comentarios ustedes como afición qué piensan. Ustedes también quisieron ver, al igual que nosotros, esa lucha icónica de entre Abismo Negro y Mr. Niebla, máscara contra máscara, porque realmente las funciones de AAA se veían enardecer porque los dos querían ganar el poder de los Viper, de la nueva generación de los Viper, y creo que todos como aficionados queríamos verlos enfrentarse máscara contra máscara. Y fíjate que es muy curioso porque a pesar de que los dos eran rudos, como bien lo decían los Vipers, los luchadores más rudos en ese momento, enfrentándose y aún así teniendo el apoyo de la afición, tanto de niños pequeños como de gente adulta, esa lucha no solamente era por ver quién mandaba en la agrupación de los Vipers, sino también quién tenía mejor afición y quién era el mejor rudo de la AAA en aquel entonces. Y lo hemos dicho siempre, lo dijimos al principio del programa, este es un programa para ustedes y vámonos sin más a los comentarios de la gente en las redes sociales, porque la gente siempre está comentando. Entonces, a toda la gente le queremos mandar muchísimos saludos. Al buen amigo desde Pénjamo, Guanajuato, que siempre nos está viendo, muchísimas gracias. A Yasmín, tenemos comentarios también del señor Ángel Ramírez, siempre nos está viendo, muchísimas gracias. A SH Alma, saludos, y lo dije siempre desde Pénjamo, Guanajuato, al buen Héctor nos está viendo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y muchas gracias a toda la afición que se está haciendo presente en los comentarios, que nos está sintonizando. Déjenos sus comentarios, ya saben, tenemos una gran invitada, Francia Bonilla, peleadora de artes marciales mixtas, nos representó a nivel mundial, así que dejen sus preguntas y regresamos después de este corte. Hi, I'm Chris, and I'm an English teacher from Los Angeles, California, here at Global World. I really like Global World because of the freedom that they give me to tailor my classes to each and every one of my students. I can give my students more practice with structure if they want structure, or if they want more conversation practice, we can do that too.
I hope to see you here at Global World and we can find the right class for you. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMX tenemos un espacio para ti. Los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros. Ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMX, la TV de hoy. UCI Balcones es la mejor opción para tu futuro académico, con educación de vanguardia en niveles secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Contamos con excelentes instalaciones, laboratorio de cómputo, laboratorio de ciencias, biblioteca, viajes al extranjero, idioma inglés con certificación por Cambridge, idioma francés, orientación vocacional, actividades culturales y deportivas. Contáctanos y adquiere una promoción especial para ti. Vía WhatsApp al 5548142609 y al teléfono 5370-8990. UCI Plantel Balcones del Valle. Calidad educativa con calidez humana. De regreso aquí en Esto es Lucha, como ya saben, nos encanta consentir a la afición, hacemos lo posible por verlos feliz, que ustedes nos vean contentos con mucho entusiasmo. A pesar de todo esto, la lucha libre sigue vigente en nuestros corazones. Y a toda la gente de la Ciudad de México que nos está viendo del centro del país, comenten, pero también queremos recordarles que la plataforma Switch tiene muchísimo contenido y cada vez vamos creciendo más y más y más con producto y con programas de calidad. Les recordamos que está la programación de la Gala de la Gula, un programa de agasajo con platillos de sabor. Aquí no hay cosas rancias y cosas muy gourmet, cocina de verdad, cocina que nosotros podemos hacer con nuestras cosas, nuestras latitas cuando somos foráneos en la escuela. Claro que sí, pues recuerden que Esto es Lucha, es por y para ustedes, así que mándenos su ficha técnica, ya sean luchadores de aquí, de nuestro Querétaro lindo, o del Bajío, o de otras partes de México. Esto es Lucha, es la ventana para ustedes, los compañeros luchadores que quieran sobresalir en este deporte tan apreciado. Y este programa se ha caracterizado por siempre llevarles a ustedes, a la afición de la lucha libre, todo lo que envuelve esta bonita cultura del deporte espectáculo. Y sin más, también tenemos una cápsula de agasajo, porque tenemos a uno de los fotógrafos de la prensa digital que cubre, que envuelve y que capta con su cámara todo el talento que existe aquí en la República Mexicana. Claro que sí, pues nos gusta consentirlos el día de hoy por partida doble, así que tenemos una cápsula preparada para ustedes de los buenos fotógrafos, del buen fotógrafo El Taladro. Los dejamos con esta cápsula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Bautista. Yo soy ingeniero por profesión, soy fotógrafo de lucha libre por vocación. Desde pequeño me interesó la fotografía, he tomado varios cursos de fotografía básica, intermedia, avanzado, de edición de fotografía, pero eso ya fue cuando yo sabía que mi pasión era la fotografía y la fotografía de lucha libre. Yo empecé tanto a hacerme aficionado de la lucha libre como aficionado de la fotografía desde chico, por ahí de los 11, 12 años, que empecé a ver las luchas en la tele, cuando se pasaban las luchas del Toreo de Cuatro Caminos, Fishman, Canek, Los Villanos. Desde ahí nació mi gusto por la lucha libre y ya después lo combiné con la pasión por la fotografía. Hubo ese clic y dije, pues, si las dos cosas me gustan, vamos a fusionarlo y a realizar el trabajo que ahora hago. Hay promotoras que me dan la facilidad, me acreditan y estoy ahí en Ringside. Y pues yo, desde donde se pueda, desde el ángulo que me toque,
ya sea en ring o en gradas, pero ahí estoy siempre haciendo fotografía y disfrutando de la lucha libre. Y también ya he cubierto en San Juan del Río, en Celaya, ya a nivel bajío ya hemos estado cubriendo más. La mayoría de los luchadores me han dicho que están agradecidos con mi trabajo. De repente, pues, te encuentras con la otra cara de la moneda, que pues hay luchadores que quieren que les regales tu trabajo, ¿no? Al final de cuentas es una cadenita. Es un trabajo, de esto vivimos, y conlleva tanto conocimiento, técnica, muchas cosas que pues al final deben de ser monetizadas para regresártelo, ¿no? Y pues sí, me ha tocado que de repente uno que otro luchador me dice: oye, está padre tu foto, regálamela, ¿no? Así como sin más ni más. Ya me ha tocado varias veces que las fotos que yo tomo les quitan nada más la marca de agua y las publican como si fueran de otra persona, o las suben a medios. Es como muy ambiguo, porque por un lado está padre porque sabes que tu trabajo está bien hecho, porque ya llegó a niveles nacionales o incluso internacionales, por la proyección que puede tener, ¿no?, un medio digital. Lo malo de esto es que no pongan tu marca de agua y que no se te reconozca tu trabajo. En el Pancracio y con mi lente esperamos el mejor momento para sorprenderte. Y recuerda que esto es lucha. Regresa. Estamos de regreso. ¿Y qué les pareció esta cápsula? Porque no solo los luchadores, el referee, envuelve todo el misticismo de la lucha libre. Hay gente como el staff y en este caso la prensa digital, que en muchas ocasiones llega a estorbar, pero también llega a ser parte de los que envuelven y ayudan muchísimo el punch que le puede dar a la gente nueva de la lucha libre. Claro que sí, porque todos dentro de la lucha libre ponemos nuestro granito de arena, desde la afición, promotores, luchador, el que arma el ring, hasta el que toma fotos. Y vaya qué fotos, miren las fotos, qué calidad tienen. Por ahí salió su servidor con una de las mejores fotos que existen a nivel mundial. Fotos que realmente han ganado todos los premios habidos y por haber. Y la gente siempre nos pregunta: ¿dónde puedo contactar a la gente de la cápsula? En este caso, el taladro, que creen, no tiene Facebook porque la novia se lo cerró. Entonces solamente puede contactarlo por Instagram. ¿Cómo? Como el taladro. Claro que sí, pues ahí podrán encontrar la mayoría de las grandes fotos que llega a tomar. Si gustan adquirir alguna fotografía de su luchador favorito, igual le pueden preguntar si la tiene en existencia, que por supuesto que la tiene en existencia, porque es un gran fotógrafo, siempre asiste a la lucha libre y apoya a los luchadores tanto locales como nacionales. Y es importante también, porque platicábamos con él cuando hacíamos la cápsula, que no sean gachos. Muchas veces la gente agarra sus fotos y la recorta hasta tapar la marca de agua. Pues al igual que a nosotros nos molesta que nos roben nuestros diseños, a ellos no sean gandallas. Mínimo denle el honor a quien le tomó la foto y decir: vino abajo, esta foto la tomó el taladro de Querétaro. Claro que sí, y recuerden que el día de hoy nos encontramos por Facebook solamente, y claro, también en TVMX, así que háganos sus comentarios de lo que les ha parecido las cápsulas que les presentamos el día de hoy, de lo que les parece Esto es Lucha, para saber nosotros en qué podemos mejorar. Y aprovechando a todos esos compañeros también del Estado de México, de toda la zona de Coacalco y todo eso, si tú quieres también ser parte de esta familia, de estas cápsulas de Esto es Lucha, ¿qué te parece si tú y yo nos comprometemos y en la página de Facebook de Switch nos mandas tu ficha donde nos digas en dónde luchas, qué has hecho, quién eres y qué quieres hacer dentro de este deporte espectáculo? Porque también tú puedes ser parte de la familia de Esto es Lucha. Creo que sí, recuerden que no solamente son los logros, campeonatos, máscaras, cabelleras, torneos, no importa eso, lo que importa es hacer de la lucha libre una verdadera familia, apoyarnos entre todos, y de momento por la contingencia no podemos estar arriba del cuadrilátero presentándonos ante la afición, así que Esto es Lucha es la ventana para ustedes, para que se expongan y sepa la gente que existen luchadores de calidad, no solo en Querétaro, sino también en todo México. Porque así es, en muchas cosas de la República, en muchas partes, las cosas están haciendo muy distinto. Ustedes ya en el Estado de México tienen lucha libre en vivo. Aprovechenla y tengan muchísimo la responsabilidad social de llevar el cubrebocas. Mientras tanto, nosotros aquí en Querétaro vamos a estar entreteniendo a la gente por este programa, porque todavía aquí en Querétaro no podemos hacer lucha. Pero ustedes, los que ya tienen la capacidad de ir a una arena, respeten muchísimo el trabajo de nuestros compañeros que hacen arriba del ring, y sobre todo respeten su salud. Vayan con el cubrebocas y cuando salgan a la calle, toda la gente lleve ese cubrebocas, porque queremos que todo se reactive y pronto ustedes
y nosotros encontrarnos en lo que más nos gusta, hacer lucha libre. Claro que sí, recuerden que las funciones en esa nueva normalidad de lucha libre ya están reglamentadas por la Honorable Comisión de Box y Lucha del Estado de México. También recordarles que nos vamos a estar presentando su servidor Gremlin en la Arena López Mateos el 16 de septiembre, por si quieren asistir, de una vez nos conocemos y por supuesto conocer a algunos compañeros a los cuales podríamos hacerles una entrevista por allá. Y sin más, yo creo que nos vamos a otro corte porque vienen cosas buenas. Tenemos una invitada de agasajo, especialista en las artes marciales. Los golpes y las patadas son el pan de cada día de ella y también fue seleccionada en una de las disciplinas más fuertes. Queremos que nos platique su historia porque no solo se hace la lucha con máscara, sino también se hace la pelea arriba de un encordado o de un hexadrilátero. Claro que sí, y bueno, nos vamos a otro corte. Los esperamos de regreso en Esto es Lucha. ¡No mames! ¡Pinche lámpara! ¡Ya se chingó! ¡No manchen! ¡Ya vamos! ¡No empiecen sin mí, culeros! ¡Ay, güey! ¡Pobre morro! ¡Ya se hizo puré! ¡Probando! ¡Probando! ¡Híjole, carnal! ¡Esta madre ni jala chido! ¡Bueno! ¡Bueno! O sea, me le pone 2 pesitos más de huevitos al promo, ¿no? Digo, esto no se produce solo, mis reyes. Y para que los peques no se queden con el antojo, en Wings Army Tultepec tenemos un menú especial para el batallón de infantería. Hot dog, alitas sin hueso o tenders de pollo acompañados de jugo y papas de la casa. Pide tu servicio a domicilio al 5885-3611 o 5885-3097. Acude a la sucursal, ¿en dónde más? En Wings Army Tultepec. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMX tenemos un espacio para ti. Los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros. Ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMX, la TV de hoy. Estamos de regreso y sin más, el día de hoy queremos también empezar a abrir el panorama y el abanico porque no solo los deportes de combate son lucha libre y box, hay muchísimo alrededor de todo eso y el día de hoy queremos partir plaza con una de las seleccionadas nacionales de kickboxing, si no mal, perfecto. Está con nosotros Francia Bonilla, directora general de la Liga CMX de MMA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, un gusto estar aquí. Estaba viendo el video de hace rato y yo dije, no está el micrófono, mi blooper. O sea, primera vez que vengo y un blooper luego. No, pero no importa, aquí en Esto es Lucha es la casa de todos. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Gracias. Agradecemos bastante que te hayas dado el tiempo. Sabemos que con todo esto de la nueva normalidad y todos tenemos muy poco alcance para poder salir, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos un poquito de lo que ha sido la carrera de Francia Bonilla. ¿Qué ha sido? Bueno, empecé haciendo karate. Originalmente, mis inicios realmente dentro de las artes marciales fueron el karate. Posteriormente hice un poco de kickboxing, luego me invitaron a pelear artes marciales mixtas y entonces tuve que meter algunas otras disciplinas de piso porque yo hacía puro striking. Claro. Y entonces tuve que empezar a meter jiu-jitsu, judo y demás. Y pues bueno, tuve la oportunidad de tener varias peleas de artes marciales mixtas. Y después se dio el chance de irme como seleccionada nacional en kickboxing, en Panamericanos, en el 2018 y en el Mundial en el 2019. Y nos gustaría saber,
¿Qué es, cuál es la historia de la Liga CMX? ¿Qué hay detrás de todo esto? Claro, la Liga CMX surgió realmente por impulsar las artes marciales mixtas dentro del estado de Querétaro. Nosotros iniciamos con una academia que se llama Bushido Fight Club. Okay. Y de repente, para encontrar lugares donde peleara nuestra gente y demás, pues era muy complicado moverlos. Entonces, pues en algún momento dijimos, bueno, pues hagamos una liga. Y así inició un poco la historia de CMX hace 5 años, más o menos. Okay, hemos tenido ya varios eventos, hacemos eventos amateurs, eventos profesionales. Hemos traído peleadores de otros estados a pelear aquí. También hemos difundido peleadores de aquí que de alguna manera ya han saltado a otras ligas de, con mejor producción o con más renombre. Y pues bueno, nosotros somos como un parteaguas en Querétaro, ¿no? O sea, buscamos talento y tratamos de impulsarlo para que pueda despegar dentro de las artes marciales mixtas. ¿Cuál es la mayor satisfacción ya como directora general de CMX? ¿Cuál es la mayor satisfacción que tú tienes o sientes o has sentido a lo largo de estos 5 años? Ya nos platicabas que has tenido la oportunidad de impulsar a nuevos talentos de aquí de Querétaro, traer gente de fuera. ¿Cuál es la mayor satisfacción? ¿Con qué te quedas de esta nueva faceta de directora general de CMX? Creo que definitivamente el impulso al deportista. Yo soy deportista, lo he sido durante muchos años y de repente encontrar lugares donde a lo mejor te den ese impulso, te puedan proyectar hacia otras ligas mucho mejores o incluso te den un trato diferente como peleador, ¿no? Como atleta, que de repente no sea, pues métete y ya, ¿no? Sino que te den ese trato como peleador o como atleta. Nosotros siempre tratamos de que la gente que traemos pues esté cómoda. Si traemos gente de otros estados, pues siempre procuramos que estén bien hospedados, que estén a gusto. Y pues bueno, el evento en sí como tal, también cuidamos mucho la producción, cuidamos tener un servicio médico adecuado para nuestra gente. O sea, todo eso de alguna manera hace que la proyección al atleta sea mucho mayor. Entonces yo creo que definitivamente la proyección que podemos lograr para ellos es como la mayor satisfacción, ¿no? Y de repente ver que peleadores que empezaron con nosotros ahorita ya están en ligas mucho más fuertes, ¿no? Entonces creo que eso es genial, ser como de repente ese parteaguas, ¿no? Claro. Para que otra gente pueda despegar. Y es muy importante porque justo es uno de los cometidos que aquí en Esto es Lucha tenemos, impulsar al talento. Y justo lo comentas, una de las misiones que es para ustedes la Liga CMX es impulsar el talento, porque en el estado hay muchísimo talento, no solo es fútbol, muchas veces no solo es básquetbol, y hay muchísima gente que le gusta el deporte de combate, puede hacer karate, judo, muay thai, lo que sea, hay talento, solamente hay que captar esos garbanzos a libra, guiarlos bien y no amarrarlos, como lo dices tú, fomentar, ser promotores, no ser dueños del deportista, sino hacer que crezca, que abra las alas y que realmente explote su talento con cualquier rival. Pero metiéndonos a tu historia, a tu trayectoria, nos comentas que vienes del karate, después seleccionada nacional y después incursionas en las artes marciales mixtas. ¿Qué tan complicado fue cambiar de aditamento, después de cambiar de disciplina y después llegar a un deporte como lo es el espectáculo de las artes marciales mixtas, ya con una situación de la reja? Porque la reja también es bastante imponente. Claro. ¿Cuál fue la transición? ¿Cómo fue, cómo lo viviste tú dentro de tu experiencia? Sí, no, definitivamente fue complicado, es algo de mucho trabajo, ¿no? Sobre todo lo que les decía, o sea, yo, por ejemplo, pues yo era striker desde mis inicios, ¿no? O sea, siempre era golpeo, pateo, arriba, ¿no? Y ya. Y de repente, pues en las artes marciales mixtas, pues ya obviamente ya sabes que te pueden derribar, que puedes tener una llave, o sea, muchas cosas. Entonces, de repente tener que volver a meterte a entrenar cosas que no sabes realmente, ¿no? Para poder tratar de destacar. Creo que eso fue la parte más complicada, hacer esa transición, no solamente de la pelea arriba, sino poderte ir hacia la pelea en piso. Eso creo que fue lo más complicado. Y sí, como dices, realmente la jaula es imponente. Si un ring es imponente, la jaula es igual, o sea... ya de repente estar en eventos con una producción muy fuerte, ¿no? Que tuve la suerte de estar en algunos. Entonces ya estar en estos eventos con una producción tan fuerte, ver todo lo que está alrededor, siempre te pone nervioso, ¿no? Sí. Entonces sí, sí es impresionante.
Y sí, insisto, creo que fue eso lo más complicado. Además de que el contacto es diferente. Claro. La verdad es que el contacto del kickboxing al contacto de las artes marciales mixtas es totalmente diferente. O sea, es mucho más fuerte el contacto de las artes marciales mixtas, en parte pues porque el guante es más pequeño, ¿no? Entonces el golpe se siente diferente. El peso de los guantes, cómo mantener las manos arriba después de cierto tiempo. Sí. Sabemos que el grappling es muy importante ya en las artes marciales mixtas. La mayoría de los peleadores de artes marciales mixtas ya buscan mucho el piso. ¿Cuál es tu favorita? ¿El judo, jiu-jitsu, olímpica? Ya hablando de piso, sabemos que empezaste en karate, kickboxing, pero ya hablando de piso, ¿cuál es mejor? ¿Judo, jiu-jitsu, olímpica? ¿Cuál es tu favorita o cuál es la que más te sientes cómoda? Yo he tratado de complementar un poco la parte del jiu-jitsu con el newasa de judo. Los agarres son un poco diferentes, entonces he tratado de complementarlo un poco en ambos aspectos. Me gustan las dos, la verdad es que a mí me gustan las dos, ¿no? Pero insisto, ¿no? Yo he tratado de irlo complementando y ir agarrando una de una y otra de otra, ¿no? Y también importante, nos comentas de la academia que ya tienen en diferentes municipios del estado de Querétaro. Los niños es muy importante captarlos. La captación de talentos va desde la parte primordial. Las bases iniciales del deporte se meten cuando son niños. ¿A qué edad tú le estás recomendando a la gente que pueda meterse en un deporte como lo es el deporte de combate? Mira, por ejemplo, nosotros dentro de la academia tenemos actividades desde el karate. Entonces, en el karate tenemos niños normalmente desde los 2 años. Ok. 2 años inician con una actividad que se llama pre-karate, que es como este inicio, ¿no? A la parte del karate, donde hay mucho juego, sí hay disciplina, sí hay obviamente mucho trabajo de coordinación y demás, pero hay muchísimo juego, ¿no? Y eso es importante, porque el niño aprende jugando. Y ya posteriormente, 6, 7 años, ya los pasamos a karate, y un poquito más grandes, ya empiezan a decidir si se enfocan más en kickboxing, como el deporte de contacto, o en artes marciales mixtas, ¿no? Y también tenemos jiu-jitsu, entonces sí tratamos de abarcar varias actividades y va dependiendo un poco de lo que quieran los papás también y lo que quiera el niño, ¿no? Tenemos niños que de verdad, o sea, son rudísimos y dicen, no, yo quiero pegar con guantes, ¿no? Y pues eso les encanta, ¿no? La soltura que tengan los niños también es muy importante, y no solamente los niños, también los padres, el que les permitan crecer en el deporte, porque sabemos que es un deporte de contacto, es muy peligroso, pero también a la par, como lo comentas, lo aprenden bajo una diversión, bajo tal vez un juego, pero también con cierta disciplina. Aquí en los comentarios nos dice Speed Demon, al cual le mandamos un saludo. ¿Cuál es la misión de CMX, aparte de impulsar el talento? Yo creo que definitivamente la misión es, siempre nos hemos enfocado en ser 100% promotores del talento queretano. Eso ha sido para nosotros primordial, o sea, el 80% de nuestros peleadores son queretanos y de diferentes partes de Querétaro, o sea, tenemos gente de Santa Rosa Jáuregui, tenemos gente de Amealco, tenemos gente de Cadereyta de Montes, gente de Ezequiel Montes, gente de Tequisquiapan, o sea, agarramos de los diferentes municipios para poder armar una función. Entonces, creo que ese es por sobre todo la misión de nuestra liga. Diferentes maneras de ganar en las artes marciales. Cuando tú practicabas, ¿cuál era tu preferida? ¿Irte a la sumisión, irte por el knockout? ¿Qué era la estrategia que manejabas tú a la hora de estar ahí en el centro del hexágono, del ring? ¿Cuál era lo que manejaba tu visión y tu estrategia? No, siempre era arriba, siempre sí. Era el golpeo y el pateo. Claro, lo demás, la verdad es que lo hacía por complementarlo, sí, claro. Pero pues yo siempre me mantuve más cómoda arriba, ¿no? Golpear, sí, por defensa, más que nada, porque si alguien es especialista en piso, buscaba la manera de poderle responder, pero siempre y cuando tú buscabas estar arriba, ¿no? Sí, con patada, sí, golpe. Definitivamente eso era lo que más me gustaba, ¿no? Más que irme a piso. Entonces, ¿no? Como que siempre también se me complicó un poco, entonces a mí me encantaba sobre todo estar pero arriba, ¿no? Es más fácil desarrollarse en un ambiente que tienes un poco más controlado, ¿no? Que también te sientes cómodo, que también te sientes a la par de poder dar una patada y que sea un knockout o derribar al rival y poderle todavía dar a lo mejor unos golpes de martillo. Ese tipo de cosas, ¿qué te deja a ti de satisfacción las artes marciales mixtas como tal y el kickboxing, que ya sabemos que nos representaste a nivel mundial? ¿Qué te dejan cada una de satisfacción a ti como persona?
Creo que ambas han sido como probar un poco dos mundos de manera diferente. De las cosas que más disfruté definitivamente fue estar como seleccionada nacional en algún momento y poder representar a mi país en Panamericanos y después en el Mundial. Creo que eso por sobre todo ha sido lo más importante para mí, ¿no? Porque siempre como que el poder portar los colores, claro, poder ir a otro país, poder ir con todo el equipo mexicano, poder pues de alguna manera escuchar las porras atrás, ¿no? De tu misma gente, o sea, en otro país, en otras culturas, creo que eso es impresionante. Siempre motivador escuchar las porras, escuchar el himno y siempre esa visión importante de tratar, buscar, ver tu bandera ondear en lo más alto. La preparación cuando fue esos Panamericanos, ese Mundial, ¿qué es lo más difícil que presentaste en esa experiencia? Que muy pocos tenemos la oportunidad ya en un grado como deportistas irnos a algo así. El peso, porque también estamos platicando de una disciplina donde te rige muchísimas reglas y sobre todo dar un peso. Donde hay una preparación, una disciplina constante en la alimentación, en el entrenamiento, que van muy de la mano. ¿Qué tan difícil fue al final? Porque muchas veces vemos que en los deportes de contacto, de combate, vemos que la última semana apretar la dieta para dar el peso y estando en otro país, es complicada la alimentación, es complicado todo, las situaciones anímicas. Para ti esa situación del peso y llegar al pesaje, ¿cómo estuvo esa experiencia? Sí, es complicado, sobre todo digo cuando a veces te bajas un poco más de lo normal, ¿no? Yo, claro, por ejemplo, en el caso del kickboxing, siempre peleé en menos de 50 kilos o en menos de 48 kilos, ¿no? Entonces, y bueno, yo de manera normal practico pesas, hago pesas, entonces ya de repente pues te mantienes en un peso relativamente estable, ¿no? Yo generalmente mi peso oscila entre los 54 y 55 kilos, pudiera parecer no demasiado para bajarlo, pero el problema es que a veces, por ejemplo, cuando me bajé a menos de 48, tuve que empezar a comerme el músculo, porque ya no podía, ya no tenía, digamos que porcentaje de grasa que llevarme, entonces tuve que empezar a bajar el músculo, ¿no? Que ya había desarrollado y pues bueno, pero al final del día son sacrificios que dices, sí valen la pena, ¿no? Sacrificios que valen la pena, pero que al final de cuentas, después de tanto tiempo llevar una estructura, llevar un pesaje, a la hora de ejecutar, te pesa, es complicado adaptarte a perder músculo, a perder fuerza, hasta cierto punto perder cierta agilidad y cierto control de la pelea que tenías. Porque nos comentas que te ibas más a la parte de los golpes, entonces importante toda la parte muscular. La deshidratación, también los deportistas cuando tienen una disciplina donde el peso es importante, ¿qué tan complicada fue la deshidratación? Y después recuperarlo, porque también a la hora de llevar la pelea, si estás deshidratado, yo creo que no rindes como estás acostumbrada, ¿no? Sí, fíjate que no, yo gracias a Dios nunca lo pasé realmente, claro, el deshidratarme. Tengo un muy buen nutriólogo atrás siempre cuidando, entonces... que es el nutriólogo de la federación, y él la verdad es que siempre hizo que diera yo el peso sin llegar a ese punto de deshidratar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es maravilloso, porque sí hay muchos peleadores que sí tienen que deshidratar, ¿no? Pero a veces si te mantienes también como en cierto peso, te mantienes siempre como en cierta alimentación y demás, pues no tienes que hacer cambios tan drásticos, ¿no? Con tu cuerpo. Claro, porque hay diferentes tipos de deshidratación, ¿no? Puede ser... la falta de agua o el exceso de agua. Entonces son también diferentes estrategias que pueden llegar a utilizar para los peleadores, pero como lo comenta Homicida, ya puedes llegar a lo mejor muy fastidiado, muy cansado, pero como es de admirar que nos digas que son sacrificios que se tienen que hacer y que se disfrutan, porque es lo que uno hace. Entonces, la verdad, todo ese tipo de enseñanzas y de palabras que nos estás dejando son de admirar, y aquí en los comentarios nos hacen saber, nos dice Carlos Fernando Aranda, saludos, espero pronto se puedan ver, nos dice Carlos López Hernández, la mejor escuela, Bushido, y el mejor sensei, mis mejores entrenadores. Muchas, o sea, gracias. El tipo de persona y de peleadora que eres y que representas ha dejado huella en muchísimos peleadores, como lo comentas, los has llevado a grandes ligas, la mayoría de los peleadores de CMX son queretanos, entonces es de admirar bastante. Esto lo digo porque nosotros como luchadores son cosas que también nosotros quisiéramos hacer, pero muchas veces existe ese celo, y tomar de modelo tu persona, CMX, gracias, es algo que nos gustaría hacer. Platicando un poquito más de la lucha libre, porque es una pregunta obligada y que a lo mejor estás muy enterada. Peleadores de UFC o de artes marciales mixtas que han pasado a lucha libre
y luchadores que han pasado a artes marciales mixtas. ¿Cómo ves el tema? ¿Te gusta? ¿Te agrada? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas? Bueno, creo que uno de los casos más sonados por ahí tuvimos, por ejemplo, fue Ronda, ¿no? Ronda, que sí. Mucho tiempo hizo artes marciales mixtas y después se fue a la WWE, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ella y y por el otro lado tuvimos a, se me fue ahorita el nombre. Brock Lesnar, Brock Lesnar, ajá, Caín Velasquez, exacto. Mexicano. Así es. Luchadores de Tavo Villashley, Jack Hager, Alberto del Río, o sea, siempre ha existido esa correlación entre lucha libre y artes marciales mixtas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que sea algo válido? ¿Crees que sea algo correcto? Creo que hay etapas en la vida para todo. Si en algún momento las artes marciales mixtas consideras que ya en ese momento terminaste el ciclo, claro, y se abre el ciclo en otra empresa, aunque sea diferente, entre comillas, ¿no? Y tienes la oportunidad, pues tienes que hacerlo, ¿no? Al final del día son grandes imágenes que también dejaron mucho dentro de las artes marciales mixtas. Y si de repente deciden dar el saltito, ¿no? Y irse a otro tipo de actividad, porque a lo mejor es diferente la, claro, preparación, es diferente también la paga. Hay muchas cosas, sí, de diferencia entre una y otra. Es diferente la promoción, o sea, infinidad de cosas que pueden variar entre una y otra. Pues yo creo que si ya sientes que se terminó tu ciclo en un lugar, pues es válido irse hacia otro, ¿no? Hacia otro. Así como es válido que un luchador de repente diga, ya no quiero hacer lucha, ahora quiero hacer artes marciales mixtas, ¿no? Y simplemente es un poco de agarrar el estilo de cada una, porque ambos tienen una preparación, claro, diferente, y en ambos casos, quien decida cambiarse tiene que asumir la responsabilidad de esa preparación, ¿no? Asumir responsabilidades, asumir también que se entra a un estilo completamente diferente, porque lo hemos visto que a lo mejor luchadores entran al estilo de las artes marciales mixtas con reglas muy distintas, con un respeto al refere, a la autoridad que realmente marcan como autoridad. Y también vemos la otra parte donde un peleador de MMA se puede ir a la lucha libre y hay muchísimas cosas chuscas hasta cierto punto, aguantar los gritos, la crítica de la gente, que a lo mejor el público en las artes marciales mixtas va a checar la disciplina sin tanta interacción con el peleador, y pues a diferencia de la lucha libre, que la interacción aficionado, deportista, deportista aficionado es muy bidireccional y es aguantar mentadas de madre y regresarlas, algo que por digamos que ética y reglamentación en las artes marciales no está permitido. Tú tienes que estar concentrado porque también si te distraes tantito te viene un golpe, te viene un amarre que te puede hacer perder la pelea y sobre todo perder semanas de preparación. Sí, sin duda. Digo, al final del día también dentro de las artes marciales mixtas tenemos los showmen, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Tenemos gente que hace mucho ruido afuera antes de la pelea, pero sí es un hecho que ya dentro de la pelea pues son dos rivales, dos personas que tienen respeto hacia lo que está haciendo la otra persona. Y de alguna manera eso se ve desde el principio hasta el final de la pelea, ¿no? O sea, todo lo demás, pues digamos que fue un show, ¿no? Todo lo que pasó antes de la pelea fue un show. Pero sí, no hay interacción, como dicen, realmente con el público, no hay interacción entre ellos en ese momento más que de contacto, claro, ¿no? O sea, no es de decirte cosas y tú me las respondes, ¿no? Es totalmente diferente. Pero, insisto, creo que al final del día, cuando tú decides hacer ese cambio, claro, también sabes que es parte de tu nuevo rol, sí, ¿no? Hacer eso, ¿no? Y es que parte vas con ese ese respeto a la disciplina que estás ahora ejerciendo, ¿no? Porque los luchadores, pues sabemos que nosotros podemos responder a lo mejor los insultos de la afición, pero si vas ya a artes marciales mixtas, sabes que te tienes que tragar todo lo que te griten y que tienes que dar una buena pelea y estar concentrado. También la alimentación, los entrenamientos. Yo creo que va más allá, como lo dices. Si ya estás en ese nuevo rol, pues ahora lo respetas, acatas las reglas porque son totalmente diferentes. Aunque vayan ligadas, son totalmente diferentes. Entonces, aquí en los comentarios nos dice Luis Eduardo, saludos, gran sensei, una de las mejores peleadoras. Ay, y entrenadoras de Escuela Bushido. Titanes Bushido nos dice, saludos a Francia Bonilla. O sea, tienes mi verdaderamente ya, oh, ya... Mi vida, besos. No, bueno, Sergio es la persona más importante de Bushido, sin duda. Es el que ha hecho o formado a todos los que estamos ahí dentro de la academia, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna, él es como la imagen más representativa de Bushido. Aunque a veces para hablar de Bushido estoy yo, pues realmente la imagen más importante de Bushido pues es él. Entonces, te mando un beso. Y hay que saber respetar esos roles.
Nos vamos a un corte porque los comentarios están vueltos locos y hay muchísima experiencia aquí en estos momentos. Nuestra invitada nos puede comentar muchísimas anécdotas. Entonces nos vamos a un corte y regresamos. ¡No manchen! ¡Ya vamos! ¡No empiecen sin mí, culeros! ¡Ay, güey! ¡Pobre morro! ¡Ya se hizo puré! ¡Probando! ¡Probando! ¡Híjole, carnal! ¡Esta madre ni jala chido! ¡Bueno! ¡Bueno! O sea, me le ponen 2 pesitos más de huevitos al promo, ¿no? Digo, esto no se produce solo, mis reyes. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMX tenemos un espacio para ti. Los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros. Ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMX, la TV de hoy. Estamos de regreso ya en Esto es Lucha, su programa, ya lo saben, estamos muy agradecidos que sigan con nosotros, que nos hagan sus comentarios. Una gran invitada, Francia Bonilla. Gracias. Síguenos platicando acerca de CMX, las labores que realizan aparte de esta academia para peleadores queretanos y gente foránea, hacer eventos. ¿Qué otras actividades realizan aparte de eso? Más que como CMX, nosotros lo hacemos como Bushido, okay. Como Bushido Fight Club. Lo que hacemos es precisamente un poco de labor social, normalmente. Okay. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, ahora que viene época de Navidad, normalmente, en ocasiones hacemos algunas colectas de juguetes, okay. Por ejemplo, las llevamos a la sierra, a algunos lugares de la sierra donde los repartimos con los niños. Obviamente aquí, pues nosotros somos deportistas, entonces lo que hacemos es precisamente agarrar y jugar con los niños, mostrarles un poco de lo que hacemos, ¿no? Kickboxing, juegos, dinámicas y demás, y ya posteriormente pues hacemos la entrega de los presentes que recolectamos, ¿no? Y pues bueno, aprovechando, la verdad es que hoy les platicaba yo que si podíamos por ahí difundir a una pequeñita. Ella es amiga de un alumno nuestro. Y bueno, se llama Melissa Danae León Ramos. En el caso de esta chiquita, pues bueno, tiene leucemia aguda linfoblástica tipo B. Okay. Y pues nosotros como Bushido Fight Club queremos apoyarla y vamos a hacer una rifa de unos guantes y un costal, que por cierto, el costal me lo donó la marca BDS, Javier Domínguez, al cual le agradezco muchísimo, como siempre, su apoyo, porque no solamente nos dona hoy este costal, sino que incluso como cuando hacemos eventos, normalmente nos apoya con los guantes, para la liga, o sea, es uno de nuestros patrocinadores más importantes. Y pues hoy también se sumó a la causa y vamos a hacer la rifa de un costal y unos guantes para favor de esta pequeñita. Entonces, pues bueno, vamos a pasar por ahí la información, se las compartimos también, gracias. Si nos pueden ayudar a compartirla, vamos a hacer boletitos de 50 pesos, nada más,
¿no? Y pues el chiste es juntar lo más que se pueda para ayudar a esta pequeñita Melissa, ¿no? También, pues por ahí yo les pasé el número de cuenta. Si alguien más desea apoyar a Melissa y a sus papás, pues por ahí creo que les va a aparecer el número de cuenta en el cual pueden hacer sí, algún de hecho, donativo. Ya la información estamos ya está apareciendo. Estamos viendo, y siempre sí. Es importante el deporte de la mano de la sociedad, porque muchas veces lo hemos platicado cuando se hace el deporte, que se vuelve una segunda casa, una segunda familia, y si está en nuestras manos poder ayudar, es muy importante, porque a lo mejor muchas veces es bueno, como lo dices, llevar juguetes, tener cierta parte de captación de talentos con los niños, porque desde los juegos lúdicos recreativos podemos ver cuando hay un buen garbanzo de libra, pero también hay una responsabilidad social cuando uno se para, en este caso, dentro de un enrejado, dentro de un ring, apoyar, y no está de más justo apoyar esta labor, esta chiquita Melissa, que pueda ser una oportunidad de vida grande y que al final sea por parte del deporte. Sí, sí, sin duda creo que esa es una parte súper importante, como dices, que como deportistas también tengamos esta responsabilidad social con el lugar donde estamos, ¿no? Con el lugar donde vivimos, no solamente lo que mostremos hacia afuera, ¿no? Porque de repente somos deportistas y en redes sociales podemos mostrar algunas cosas, sin embargo creo que la mayor responsabilidad que tenemos es tratar de cuidar el lugar en el cual nosotros habitamos, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, esta chiquita es de Ezequiel Montes, es el lugar donde está nuestra academia central, y pues bueno, siempre tratamos de alguna manera de, si tenemos algún caso así, pues apoyar desde el punto en el que estemos. A veces no es demasiado, pero bueno, en ciertos casos, pues todo apoyo, por muy pequeño que parezca, es apoyo, ¿no? Y va mucho de la mano también el agradecimiento de lo que se ha podido lograr con el apoyo de la gente, ahora aprovechar ese apoyo y canalizarlo de una manera más personal, más de corazón, apoyar a esta pequeñita, a diferentes pequeños, como lo comentabas, en la sierra con juguetes. Para los que no digamos no estén interesados en la rifa, pero que a lo mejor no puedan entrar a la rifa, ¿de qué otra manera pueden apoyar, pueden hacer donativos, ya sea en especie para que ustedes los hagan otra rifa o un depósito directo? El chiste es también saber apoyar y que no solamente es tal vez algo monetario, que es algo que se puede dar de corazón, puede ser despensa. Sabemos que lamentablemente una enfermedad así es de mucho, corren muchos gastos, muchas cuentas, y muchas veces para los papás es muy difícil. Entonces, te queremos, pues, sobre todo agradecer el hecho de que nos hayas compartido esta información. Nosotros desde nuestra pequeña trinchera también nos gustaría ver en qué podemos apoyar. No sé, donando a lo mejor una máscara, una playera. Como lo dices, genial. Como lo comentas, algo poquito, pero que podamos hacer, estaría bastante bien. Te agradecemos mucho que nos des esa información. Y por supuesto, la afición que nos está viendo, que por favor se sumen a esta colecta, sí, a esta favor. Rifa, y que también se animen a apoyar a la pequeñita y a la familia. Así es, por favor, sí, súper importante. Como dicen, pues, poquito, mucho, siempre vamos llenando ahí como que el cochinito. Claro. Y en este tipo de enfermedades, que de verdad son muy caras, a veces el dinero no alcanza, sí, ¿no? Ningún dinero alcanza, lamentablemente. Entonces, a lo mejor lo poquito que podamos sumar nosotros para hacer un poco más llevadera, ¿no? También la situación para los papás, porque creo que es muy complicado de repente tener sí. Un hijo enfermo y aparte estarte preocupando por el tema económico, híjole, está cañón. Entonces, bueno, pues los que puedan sumarse a donar, de verdad, háganlo, por favor. Entonces, también quisiéramos saber, porque justo lo comentas, que Bushido, una de las partes es cubrir, abarcar, proteger el entorno, los valores, porque en este tipo de deportes siempre sabemos que cuando uno está en esos tatamis entrenando, hay valores que rigen cada academia. Los valores que marca y que domina Bushido, ¿cuáles son? Creo que definitivamente Bushido se llama así específicamente por lo que es el código Bushido de las artes marciales. Creo que la parte de la lealtad es totalmente importante para nosotros. La parte del honor, del respeto, la parte de la disciplina. Creo que esos son los valores más importantes que tenemos y que hemos tratado de transmitir a nuestra gente, a nuestros profesores, que bueno, la academia tiene 12 años funcionando y durante esos 12 años hemos desarrollado también profesores que están en otras partes del estado, ¿no? Por ejemplo, platicaba yo afuera, nosotros tenemos academia dentro de lo que es San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta de Montes y Colón. Esperemos muy pronto llegar a Querétaro. Ojalá. Es que eso es como mi
mi plan para el siguiente año, incluso para este, ¿no? Pero el tema de la pandemia, claro, ha sido muy complicado. Nos vino a complicar a todos. Y recuérdanos o danos el número donde la gente de la periferia de Querétaro, Colón, San Juan del Río, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, ¿dónde se pueden comunicar para cuando quieran desfogar, en vez de pegarle a la hermanita o de quererle pegar a la suegra, vayan y desfoguen, claro, todo eso con deporte, con estructura, con valores y con respeto? ¿Y dónde pueden comunicarse? Sí, por supuesto, se pueden comunicar, bueno, a nuestro número, dejo el mío, normalmente es el que está, es 4411-021760. En redes sociales nos encuentran como Bushido FC o Bushido Fight Club, y en el caso de la liga nos encuentran como CMXMMA, y de manera personal pues me encuentran como Francia Bonilla Roñé. Pues aquí hay muchos comentarios, la verdad te queremos agradecer el hecho de que nos hayas permitido tener tu presencia aquí, conocer un poquito más, no solamente de Francia Bonilla, sino de las labores que hacen detrás con CMX, con Bushido. Aquí nos comentaron, nos dice Carlos Castillo, que te manda muchos saludos. Gracias. Atómico Salazar, yo me uno a la causa, dono una máscara de su servidor. Ay, entonces, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por permitirnos conocer un poquito más de lo que hay detrás de las artes marciales mixtas, de tu persona, de Bushido, y también por permitirnos conocer la información de esta pequeña, que esperamos que podamos ayudar en lo que más podamos. La afición que está aquí presente, por favor hagan los comentarios si quieren donar algo, si quieren el contacto de Francia o de Bushido, también por supuesto pueden apoyar desde sus casas. Sí, claro, y bueno, pues aquí voy a dejar mi contacto, si por ejemplo para esta máscara, si alguien más se suma, pues para que me hagan saber y vemos cómo hacemos la lucha. Podemos checar cómo nos sumamos la familia de la lucha libre y sobre todo la familia de Esto es Lucha, podemos sumarnos para ayudar a esta pequeña Ameli y después también poder hacer esa parte social que a la lucha libre de muchas veces hace, y ahora en conjunto las artes marciales mixtas, la Academia Bushido con nosotros en Esto es Lucha, poder sumar y ayudar un poco. Y sin más, yo creo que nos despedimos, agradecemos muchísimo a la gente que nos sintonizó por Switch y por TV Mex. Estamos para servirles semana a semana, vamos a estar aquí con ustedes y les recordamos que esto es lucha. ¡Woo!